Puesto a hipnotizar a Juan Carlos Roseló. Él en un principio no creyó que esto pueda lograrse. Al principio no había logrado, pero no es perfecto. Ahora vaya dirigiendo toda su fuerza mental a su voto. Cerrando el puño, va tomando la mano. Cerrando el puño, dice Gusano. Ahí está bien, ahí está bien. El izquierdo. Más fuerte, más duro, más fuerte. Eso es. Ahora, aparentemente está... Imagínese que... Aparentemente, digo... Dirige a su pensamiento. Semi-hipnotizado. No a sus brazos, sino a su cintura. Si fuera posible por el cuerpo, pero por lo menos las dos partes principales. El cuerpo. Más la... Está logrando, parecería ser... Más el objetivo, tú sabes. No se distraiga, le dice. Puede hacer. Mucho más. Más fuerte, rígido, 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 rígido. Parece que ha logrado el objetivo Tuzán con Juan Carlos Roseló. Voy a soltar ese mantiro, ¿no? Le ha pedido absoluta rígido. Atención con esto. Rígido, rígido. Atención con esto que ha logrado su objetivo Tuzán. Solo, el cuerpo de Juan Carlos Roseló. ¡Puede aguantar! ¡Resista! ¡Puede resistir! ¡Baje! Sobral, para comprobarlo, se paró sobre Juan Carlos Roseló y el aplauso de todo el público concurrente. Es lo que está recibiendo en este momento Tuzán, y claro está la valiosa colaboración de Juan Carlos Roseló, quien se prestó a esta prueba realizada por Tuzán.